tanto hablarle a la cámara, pero quiero hacerlo. Más que nada porque me encanta guardar, hacer estos videos y que me queden para toda la vida. Nada, este video muestra un poco de nuestros primeros días en el sur. La verdad que tuvimos la suerte de quedarnos en una casa. Alquilamos una casa lindísima, toda madera típica del sur. Con Tere compartíamos un cuarto, vino mi hermana con el novio, estaban mis papás. Los primeros días fuimos más que nada a playitas, comimos mucho, muy rico, cocinamos mucho. Y básicamente leímos un montón. O sea, yo en este viaje me terminé los últimos dos libros de Harry Potter y ahora siento un vacío. No, bueno, pero aprovechamos con Tere y vimos varias de las películas de la saga de Harry Potter, que yo soy fanática y Tere también. Les dejo acá un poco de lo que fueron nuestras vacaciones, nuestros primeros días. En el día de hoy vamos a estar yendo a una playita, como probablemente hagamos todos los próximos días, porque como yo estoy esguinzada no puedo caminar mucho, así que los programas de montaña están descartados para mí, tristemente. Bueno, nos vinimos a una playita con Tere porque los próximos días son de lluvia. Nada, igual estamos haciendo un pecado mortal porque son las 12:30 del mediodía. No está nada bien tomar sol en este horario. Nos pusimos protector 50 en todo el cuerpo, barra 30. Experimento, vamos a vivenciar un experimento. Mi hermana Josefín necesita un repaso. Mi hermana se insoló, entonces quiere hacer una prueba para ver si efectivamente está. No, es que te cura. Insolada o no. Ah, bueno, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo? ¿Funciona? ¿Me sostenés acá? Ah. Obvio que no funciona, me estás cargando. Sí, dicen que sí, Pero te vas a empapar, te acabas de lavar el pelo. Ay, está cayendo. ¡Ah! Ay, me mojé toda. Lo voy a hacer más tarde. Efectivamente no funcionó. Bueno, por acá estamos preparando una tarta de calabaza y cebolla. Estamos haciendo las calabazas al horno. Veremos si están ya cocinadas. No, les falta bastante. Procederemos con el singalón. Doctor del amor. Ah, no llegó. Si mi profesora de canto ve estos videos, no sé. Pero tenía muchas ganas de cantar esa canción. Igual, no grité. Pero es que Broadway y el Faba. Estaba tomando el desayuno acá afuera, sola, y esta casa da la cancha de golf. Y están pasando por enfrente mío unos yankees, gente de Estados Unidos, hablando en inglés. Y para la gente que no me conoce, creo que ya lo dije en un par de vlogs, pero soy fanática del inglés. Me encanta hablarlo, me encanta leerlo, y más que nada me encanta escucharlo de gente que es su lengua nativa. Y están pasando por enfrente mío y están hablando en inglés, y es como... Efectivamente estoy leyendo un libro en inglés. No puedo leer en castellano, me cuesta un montón. Me encantaría poder. El inglés me puede... Me parece un idioma muy lindo. Bueno, va, me atraen todos los idiomas. Intenté aprender francés, pero me dio mucha fiaca porque... O sea, arranqué con clases, pero dejé porque me... Era virtual. No tenía con quién practicarlo. Entonces dejé. Pero bueno, el inglés me lo inculcaron de chiquita. Entonces como que es distinto. ¡Ah! ¡Vuelvan! Me encanta, me encanta. Por acá estamos presenciando un milagro. El señor Alan McRae Steele. Acá, mi padre está lavando los platos por primera vez en el viaje. Contanos, ¿cuándo fue la última vez que lavaste los platos, señor Alan? 1974. 1974. Un día de lluvia. ¿Por qué te obligaron o porque querías? No, era un día de lluvia. Justamente porque me obligaron. Lo obligaron. Bueno, veremos si se repite o no. Y la última. No al patriarcado. No al patriarcado. Los próximos videos muestran a un personaje que se volvió muy importante para nosotros, para toda mi familia, en esta estadía en el sur. Teníamos unos vecinos que no hablamos mucho, no sé, no, ni idea quiénes eran, pero tenían como 4 perros y como 3 de ellos tenían el collar ese que no pueden salir del jardín, pero había una cachorrita, no sé qué raza era, creo que era de la calle, era divina, se llamaba Canela, nombre re original.
Les voy a juntar los videos que tengo de ella. Es divina. O sea, la gente que me conoce sabe que yo no me encariño con ningún animal. Soy cero animalera. No me gustan tanto las mascotas. En mi casa tenemos 5 gatos y yo no me ocupo. No sé, no me gustan. Pero no porque me parecen bichos feos, ¿no? O sea, es que me cuesta conectar. Me cuesta un montón conectar con los animales. Y por primera vez en la vida me pasó que me encariñé con el perro de nuestro vecino del sur. Creo que nunca fui tan cariñosa con un animal. Es morfable. Abajo. Tienes que decir despacio, despacio. ¿Sentá? No. Oh, sos bonífero. ¡Camila! No, fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo que hacer un coche. ¡Ay, lo vuelo! ¡Hay un dejo! ¡No, me arrepentí! ¡Me arrepentí! ¡Se tocó! ¡Me arrepentí! ¡Camila! Esto literalmente parece sacado de una película. Sentimos que estamos en Irlanda, además con Tera acabamos de ver Leap Year, la película de año bisiesto. Y literalmente, claro, tanta montaña, tanto verde. Y está sonando la alarma para los tomatitos confitados que están en el horno en la casa. Y nosotras estamos en un lugar que no es nuestra casa. Salimos a caminar. Ay, es muy lindo esto. Es muy lindo. Con Tere se nos ocurrió venir a la playa. Hoy es 31 y supuestamente llovía a las 3 de la tarde, son las 4, todavía no se largó, pero justo el minuto que nos bajamos del auto está re llovinando. Bueno, no re, está llovinando, re exagerada. Y nos vinimos a la playita porque si no se nos vienen 4 días de lluvia que vamos a estar encerradas y un embole. ¿Es que le ponga tipo audio? ¿Cómo? ¡Ay, está caliente! ¡No quiero! ¿Pero es para la decoración? ¡Extrañamos! Estamos tomando algo. A ver, ¿le muestro? Sí. Dale, no, mamá, tú ves. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué exagerada! Pará, vos no habrás sido actriz, ¿no? Bueno, eso fue el primer video del sur. Tengo planeado hacer otro porque hicimos muchas cosas más. En este como que hicimos bastantes cosas tranqui porque fueron las primeras semanas, como que... Pero voy a hacer otro, voy a mostrar un poco lo que hicimos, rafting, kayak, etc. Pasaron un par de cosas. Al principio del video dije que comimos un montón y cocinamos un montón. No mostré nada de eso porque planeo hacer un video aparte de toda la comida que cocinamos y comimos en este viaje. Así que queda pendiente, ya lo voy a subir. Me está distrayendo mi papá porque está grabando un video del lugar en el que nos estamos quedando. ¡Hola, Jo! ¡Te extraño! Le estoy saludando a mi hermana. Bueno, no, apareció toda la familia, bueno. Están haciendo ruidos por todas partes, no. Chao, listo, terminamos el video acá, nos vemos en el próximo.